esta lección vamos a ver un elemento muy importante de Python, que es el tuple. Entenderemos qué es el tuple, cómo tener acceso, concatenación, eliminación, también cómo llevar a cabo conversiones de tuple a lista y de lista a tuple, y las operaciones más comunes con el tuple. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección de Python, en la cual vamos a ver una estructura muy interesante, que es el tuple. Los tuples, bueno, son muy utilizados en Python. Y son similares a la lista en cierta forma, ya que ambos son secuencias de objetos. El tuple también es una secuencia de objetos, pero va a tener una característica propia que lo diferencia mucho de la lista, y es que el tuple es inmutable. Esto quiere decir que una vez que nosotros definimos el tuple, no podemos llevar a cabo modificaciones. Pareciera que esto es una limitación, pero realmente si nosotros sabemos que tenemos determinados objetos o determinada información, esa información no va a cambiar a lo largo de la existencia de nuestro programa. Bueno, lo que nos conviene es utilizar el tuple. Cuando vamos a utilizar el tuple, nosotros lo vamos a definir con paréntesis en lugar de utilizar los corchetes o paréntesis cuadrados. Si nosotros en un momento dado simplemente listamos una serie de elementos, pero no indicamos paréntesis o corchetes, bueno, pues se va a tomar por default como si fuera un tuple, es decir, como si fuera esta especie de lista que no puede cambiar, esta lista que es inmutable, aunque ya no vamos a seguir utilizando la palabra lista y vamos a continuar utilizando el nombre que utiliza Python, que es el de tuple. Bueno, los elementos que nosotros estemos colocando en el tuple al momento de definirlo van a ir también separados por comas. Incluso si nosotros solamente tenemos un elemento que vamos a colocar en el tuple, tenemos que colocar la separación con comas. Forma parte de la sintaxis y hay que hacerlo de esta manera. El tuple tiene una ventaja sobre la lista y es que es más rápido. El acceso al tuple es mucho más rápido que el acceso que nosotros tenemos a la lista. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con él. Y también, antes de que se me olvide, aunque todavía no hemos visto los diccionarios, bueno, el tuple va a poder ser utilizado para tener las llaves de un diccionario. Pero eso, bueno, ya lo veremos en una lección posterior. Ok, ¿qué es lo que tenemos acá? Estoy definiendo un tuple que se llama meses y tiene los elementos enero, febrero, marzo y abril. Entonces, este tuple es inmutable, no vamos a poder realizar cambios al tuple. Y acá también estoy creando un tuple que se llama un dato en el cual únicamente tiene el elemento 5. Ahora, ¿cómo podemos nosotros acceder al tuple? Aquí sí vamos a tener mucha similitud con la lista. Bueno, podemos llevar a cabo simplemente una impresión de todo el tuple haciendo print meses. También podemos hacer la parte de slicing. Podemos indicar de qué índice hasta qué índice nos interesa que se lleve a cabo, bueno, la parte de la impresión en este caso, o también por medio del slicing podemos indicar de dónde a dónde para algún otro tipo de proceso. Otra forma en la cual nosotros podemos acceder al tuple, desde luego, es por medio de un for, como en este caso, for m in meses, print m. También, bueno, vamos a poner el acceso vía un índice. Digamos, vamos a imprimir el índice 2 del tuple meses. Ok, ejecutemos esto para ver cómo funciona. Y aquí está. Vamos a checar, tenemos la impresión de todo el tuple. Luego tenemos la impresión del slicing que hicimos del índice 1 al índice 3, que nada más nos pone febrero y marzo, porque recuerden que el límite superior no entra dentro de los slicings. Luego tenemos acá la impresión vía el for each y luego la impresión con el acceso utilizando un índice. Ahora, nosotros no podemos llevar a cabo una actualización. Por ejemplo, si yo pongo aquí meses 1 es igual a otro mes, como intentando cambiar el contenido en el índice 1, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Me marca un error. Y ahí estamos comprobando la parte de que el tuple es inmutable. Otra operación que podemos llevar a cabo con el tuple, aparte de obviamente accederlo, es hacer la concatenación.
Bueno, pareciera que esto es una contradicción a lo que he dicho de que el tuple es inmutable y no podemos hacer cambios. Lo que sucede es que al momento de llevar a cabo la concatenación, bueno, se crea un nuevo tuple. Entonces aquí tenemos nuevo tuple, va a ser igual al tuple meses más el tuple un dato. Esto crea un nuevo tuple con todos los contenidos de meses y todos los contenidos de un dato. ¿Ok? Vamos a ejecutar para probarlo. Y aquí está nuevo tuple. Tiene enero, febrero, marzo, abril y 5. Pero es un tuple nuevo. No es de que nosotros hayamos modificado a meses o a un dato. Simplemente tenemos un nuevo tuple con los contenidos de meses y también los contenidos de un dato. Si bien nosotros no podemos borrar un elemento en particular del tuple, sí podemos eliminar completamente ese tuple. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por medio de delete o del. Aquí lo tenemos, del. Y el nombre del tuple que nos interesa eliminar. Entonces aquí estoy poniendo del nuevo tuple. Obviamente, si yo intento hacer un print de nuevo tuple después de que lo eliminé, voy a conseguir un error. Y ahorita lo voy a dejar a propósito, bueno, pues para que podamos constatar que el tuple fue eliminado. Entonces, ejecuto. Y acá es donde es eliminado el tuple. Y obviamente al tratar de llevar a cabo la impresión de nuevo tuple, me dice que el nombre no está definido. Es decir, nuevo tuple fue eliminado totalmente del programa. Muy bien, ¿qué más podemos hacer con el tuple? Bueno, pues podemos convertir una lista a un tuple. Bueno, antes que nada, he comentado nuevamente este print para que ya no nos dé problemas en la ejecución. Ok, entonces aquí yo tengo una lista que le estoy llamando mi lista, que tiene aquí una serie de smileys. Ahora, ¿cómo vamos a convertir una lista en un tuple? Bueno, pues simplemente vamos a usar el constructor de la clase tuple y eso va a crearnos una instancia de un objeto de tipo tuple con los contenidos que tenga mi lista, pero ya de acuerdo a las reglas del tuple. Entonces, esa instancia va a estar referenciada por la variable mi tuple, la cual vamos a imprimir acá para constatar que esta lista quedó convertida en un tuple. Recuerden que la diferencia entre el corchete y los paréntesis es lo que nos dice si estamos trabajando con una lista o estamos trabajando con un tuple. Ok, vamos a ejecutar. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos el tuple con los smileys que estaban en la lista. Pero vean, tenemos paréntesis. Entonces ya estamos constatando que esto que estamos imprimiendo, que se llama mi tuple, realmente es un tuple. De igual forma, nosotros podemos llevar a cabo la conversión de un tuple a una lista. Entonces, los contenidos que tenemos adentro del tuple van a quedar como contenidos de una lista en particular. Y también lo vamos a hacer vía el constructor de la clase lista. Entonces, ponemos list. Y entre los paréntesis, el tuple que nosotros deseamos convertir. Los contenidos que están acá van a quedar como contenidos de una lista. Y mi lista 2 va a ser una variable que va a quedar referenciada a esa lista. Entonces, bueno, ahora estamos convirtiendo de regreso ese tuple a una lista. Y aquí voy a llevar a cabo la impresión para que confirmemos eso. Muy bien, ejecutamos. Y aquí está. Esta fue la impresión de lista tuple y esta es la impresión de tuple a lista. Tenemos los mismos elementos, nada más que ahora ya es una lista. No es realmente de que nosotros hayamos convertido como tal el tuple a lista o la lista tuple. Más bien estamos copiando de un tuple a una lista o también estamos copiando de una lista a un tuple nuevo. Entonces, bueno, son pues acciones, operaciones bastante útiles que nosotros podemos llevar a cabo en un momento dado. Bueno, nosotros podemos llevar a cabo más operaciones con los tuples y aquí se las voy a mostrar. Como ya hemos visto estas operaciones en lecciones anteriores, sobre todo en las lecciones correspondientes a las listas, bueno, pues las vamos a ver muy rápido y no me voy a detener mucho. Bueno, al tuple también le podemos conocer su longitud por medio de len. También tenemos la operación de repetición. Por ejemplo, estamos creando aquí el tuple que va a tener los contenidos 5, 6 y 7 repetidos 4 veces.
También podemos hacer uso de in para saber si determinado elemento se encuentra en el tuple o no. Aquí estamos poniendo print 5, into otro y print 9, in otro. Entonces, bueno, con esto vamos a saber si se encuentra ese elemento o no. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, también podemos llevar a cabo la asignación múltiple, como en este caso. Entonces, el tuple 100 hola queda en tuple 1 y el tuple 300 adiós queda en tuple 2. Con los tuples también podemos llevar a cabo la parte de la comparación. Entonces, usamos también el método de compare, al igual que con la lista, es exactamente lo mismo. Nos va a regresar menos 1 si el tuple en el primer parámetro es menor que el tuple en el segundo, nos va a regresar 0 si son iguales y nos va a regresar 1 si el tuple en el primer parámetro es más grande que el tuple en el segundo. ¿Qué más podemos llevar a cabo con la parte de los tuples? Bueno, aquí tengo un ejemplo de concatenación. Podemos encontrar también el máximo y podemos encontrar el mínimo. Ok, voy a ejecutar esto para que podamos ver todos los resultados de lo que tenemos ahí. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos? Tenemos la impresión de la longitud. Aquí estoy imprimiendo el resultado de esta repetición. Luego acá tenemos las impresiones del in. Obviamente 5 si se encuentra en otro, entonces nos pone true. 9 no se encuentra en otro y nos está colocando false. Luego tenemos toda la parte de los compares. Aquí están. Y ya al final simplemente estamos buscando el máximo en tuple 3 y el mínimo en tuple 3. Y es la impresión del máximo y el mínimo contenido adentro de esos tuples. Si tienen alguna duda con referencia a esta lección, por favor déjenla en la sección de comentarios y les quiero pedir que le den me gusta a este video y me ayuden compartiendo este video y mi canal en sus redes sociales. Eso realmente me ayuda mucho y me motiva para seguir creando más lecciones, más cursos y más material para todos ustedes. Los invito a que visiten el resto de mi canal y me busquen en Facebook. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de cuando he subido nuevos videos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Thank you.